15:10 en toda la República Argentina y continuamos con mucho más programa hasta las 16 horas. Te vamos a hacer compañía. Y ahora llegó el momento, Nico, Luca, de presentarla a ella. Sí, a Pamela Catarín, que es integrante del equipo de formación de la Dirección General de Educación Digital, que nos va a hablar acerca del pensamiento computacional. Muy buenas tardes. ¿De qué? Pensamiento computacional. Tal cual. ¿Qué es eso? Sí, un nombre muy complejo, ¿no? Muy raro. Muy complejo. Buenas tardes, Nico y Tamara te saludan. Buenas tardes, Nico y Tamara. Sí, pero aunque ustedes no lo crean, esto de pensamiento computacional es algo que todo el tiempo y todo el día ponemos a prueba y lo usamos. Ajá. Que, a líneas generales, es este procedimiento que utilizamos a la hora de resolver problemas. Problemas cotidianos. Claro, pero tomando algunos elementos relacionados con la computación. ¿Y cómo sería en eso? En relación a eso, tenemos, por ejemplo, la abstracción, el reconocimiento de patrones, la descomposición o los algoritmos que lo vamos aplicando a situaciones cotidianas. Pero en este caso, lo que yo les voy a contar un poquito es cómo también se puede relacionar a la hora de quizás pensar una obra de arte o hacer una obra de arte. Entonces, como ejemplo, tomamos, ahí estamos viendo una imagen, esa es una obra de un artista que se llama Sol Lewitt. Uh-huh. Este artista ya falleció en el 2007, pero tuvo muestras también acá en Buenos Aires, en Proa, y él tenía una forma muy particular de hacer una serie de obras. Claro, esto me hace acordar a los test de coeficiente intelectual. Sí, ¿te acordás? Claro. Sí, mucha forma, mucho color, mucho qué tiene que ver. Pero, aunque ustedes no lo crean, él estas obras las diseñaba, las dibujaba, mandaba el planito y otras personas las llevaban a cabo, como lo vemos acá en el video. Uh-huh. En este video es todo un grupo de estudiantes universitarios llevando a cabo otra obra de esta serie. O sea que él no iba, no pintaba, no dibujaba nada en las paredes de los museos, lo hacían otras personas. Wow. O sea, él lo creaba, pero la mano de obra era ajena. Exactamente. Entonces, en este proceso que están las dos partes co-creando, el artista por un lado con la idea, el plano, y por el otro lado, los y las intérpretes que lo llevan a cabo, ponemos en juego todas estas cuestiones de pensamiento computacional. Porque no solo al pensar la idea abstraemos y decimos, ok, ¿qué quiero hacer con esta obra de arte? Sino también al recibir esas instrucciones, ese algoritmo de obra de arte, tengo que poner de mí el poder de interpretación y de llevar a cabo esa obra. Claro. Entonces hay un juego de ida y vuelta. Claro, como un director, un guionista y un actor. Claro, pero en este caso, que esto está enmarcado dentro del arte conceptual, todo importa, todo el proceso, no es solo la obra final, sino desde el plano hasta la interpretación, hasta grabar toda esa realización. Todo ese proceso importa. Y ahí es donde nos empezamos a acercar a la educación digital. Porque la educación digital, desde la documentación, importa todo el proceso de realización. Y a su vez, nos importan todas estas herramientas que vamos poniendo en juego. Por ejemplo, a la hora de pensar una obra de arte. Ajá. Pamela, ¿y beneficia a los niños este pensamiento computacional? Beneficia a niños, jóvenes y adultos. A todos. Porque nos da herramientas a la hora de enfrentarnos ante un problema. Ajá. ¿Qué problema puede ser? En este caso, una obra de arte, como podría llegar a ser ir de un punto A a un punto B, como podría llegar a ser el resolver un proyecto al que tengo que enfrentarme. En este caso es este el proyecto. Pero en cualquier proyecto que nosotros tengamos que hacer esta descomposición de quizás tomar el todo y decir, de este todo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las partes pequeñas? ¿Puedo dividirlo en tareas más chicas? Ahí estoy descomponiendo el problema y esa descomposición me ayuda a poder enfrentar en pequeñas partes todas las etapas de, por ejemplo, un problema, un proyecto, algo que yo tenga que hacer. Ahora, vos recién nos mostrabas la creación de un artista llevada a cabo por ejecutores, ¿no? Que terminan siendo creadores y artistas al mismo tiempo. En el caso de los chicos, todo esto que vos estás planteando, en el caso de la educación, ¿cómo lo llevan a cabo? Bueno, hay distintas propuestas que se va volcando en las escuelas. Una idea podría ser de que un grupo de chicos, cada grupo, mejor dicho, pequeños grupos, puedan pensar una obra que quieran hacer y puedan pensar cómo eso lo puedo llegar a volcar en algún tipo de instrucción, en algún tipo de algoritmo.
Y después, el desafío es intercambiar esas instrucciones, esos algoritmos, y ver cómo lo llevo a cabo. Porque en el hacer y en el recibir, también están esos huecos que a veces uno tiene en las decisiones de decir, no sé, ¿le digo con qué color lo hago o no le digo y que lo decida la otra persona? ¿Digo que si es foto, cómo sacar la foto o no lo digo y que lo saque la otra persona? Entonces, ahí también ponemos en juego el poder de tomar decisiones y el de aplicar todo esto y el trabajo en equipo y la colaboración. Otra cuestión muy importante del pensamiento computacional. Todas estas dinámicas están pensadas en grupo, como para que los chicos y las chicas puedan trabajar en conjunto y llegar a acuerdos, trabajando con otros y con otras. Claro, y esto, digo, de alguna manera busca promover el ecosistema, por así decirlo, digital, pero también, ¿qué otros beneficios? ¿Qué más promueve? Más allá de lo digital, también se puede trabajar con materiales concretos, porque también estamos promoviendo un pensamiento crítico y el poder alfabetizarnos de otras formas, el poder pensar a la lectura, no solamente como el leer un texto, sino como el ver e interpretar una imagen, un sonido, un movimiento. Entonces, todas estas cuestiones que nos atraviesan todos los días, porque nosotros estamos atravesados de distintos mensajes, es donde ya en la escuela vamos teniendo herramientas como para poder decodificar todos estos mensajes. Ahora, Pamela, ¿esto ya se aplica en los establecimientos educativos? Sí, este tipo de propuestas y otras ya se están aplicando en las escuelas, adaptadas a las realidades de cada grupo, de cada nivel y de cada interés. Claramente, si estamos en un nivel inicial, van a ser cuestiones más sencillas, pero quizás en un nivel secundario se pueden complejizar y quizás usar algún otro tipo de dispositivo o de herramienta más compleja. Esto nació en Lituania hace más de 20 años, se está aplicando ahora en 74 países. Y digo esto del pensamiento computacional, más allá de incentivar a la industria digital y no, como bien decías vos, digo también para el futuro de los chicos, ¿verdad? A la hora de conseguir un trabajo, por ejemplo. Sí, también herramientas como para poder ver dentro de las situaciones que yo me voy encontrando, cómo poder enfrentarlas. Y otra cuestión que tiene también muy importante es el poder volver sobre los aprendizajes y los errores que uno tiene en los recorridos. Claro. Entonces, el poder tener esa etapa de evaluar lo hecho y lo realizado de forma crítica y de ahí también seguir aprendiendo, porque del error también se aprende y se aprende un montón y a veces son los momentos más ricos donde el decir, uy, me equivoqué de esto, pero para la próxima yo ya sé que ahí tengo que prestar atención. Claro, yo recuerdo cuando en la escuela secundaria, cuando me trababa y no lo veía, seguía avanzando, cuando llegaba al final y encontraba el error, me frustraba, pero de una manera calamitosa, o sea, bordeando la autoflagelación. Con esto se evita esa situación, ¿no? Se enfrenta al error de otra forma, desde una herramienta más para este proceso de aprendizaje. Tener en cuenta que es total y absolutamente natural equivocarse y que de esas equivocaciones uno también aprende y aprende un montón. Entonces también nos va dando herramientas como para poder manejar eso y que el día de mañana uno ya tenga otra flexibilidad emocional a la hora de enfrentarse a estas situaciones. Y también el enfrentarlo en equipo, en grupo, el poder hablarlo con pares, el no estar solo en estas situaciones. Totalmente, Pamela, muy clara. Y por supuesto, si querés dar alguna información en dónde podemos conocer más acerca de esto. Sí, van a tener este y otros materiales en el campus virtual de educación digital, de INTEC. Lo buscan y ahí tienen un montón de materiales de talleres, de infografías, de tutoriales que pueden seguir profundizando sobre este tema y otros. Muy bien, Pamela, muchas gracias, ¿eh? Como siempre, un placer. A ustedes. Adiós. Muy clara, la verdad, ¿eh? Bueno, capaz que era eso lo que te pasaba con respecto a... Quizá en el colegio deberías... Un serio problema con esas cosas. Sí, tremendo, tremendo. ¿Y quién tiene otros serios problemas?